chicos, bienvenidos un nuevo día a este su canal. Hoy les traigo a compartir este diseñito que me hice porque hoy es mi cumpleaños, chicos, y no quise que mi día pasara desapercibido. Quería mis uñitas arregladitas. Como ustedes ven, casi nunca las traigo arregladas y pues quise traerlas arregladas para el día de hoy. Voy a hacer un diseñito pues simple y bonito, que pues ya tenía ganas. en una mano traigo un diseño y en otra pues lo hice más o menos igual, simplemente en uno puse líneas y en el otro no, porque me cuesta trabajo pues hacerme la mano derecha. Igual la aplicación no es tan bonita, o bueno, más tan buena en la mano derecha. En esta uña voy a estar poniendo, como ustedes ven, todo el color blanco en toda la uña. Y aquí se me andaba queriendo secar el acrílico, pero logré acomodarlo bien. En la uña del dedo medio también voy a estar haciendo una parte blanca. Y voy a estar haciendo un difuminado con una mezclita de abajo hacia arriba para que le dé unos brillitos o un toquecito de brillo a este diseño. La verdad que yo quedé muy contenta con el resultado, me encantaron. La verdad, ya tenía como 2 meses que no me aplicaba uñas y pues me siento bien diva. Ustedes saben que uno como mujer, si traes tus manitas arregladas, te sientes bella, empoderada. yo no sé. Fíjense aquí cómo estoy acomodando el glitter de abajo hacia arriba. Y lo encapsulo. Y sería todo en este dedito. Voy a estarme pasando al dedo índice. Aquí voy a estar poniendo simplemente el cover Shine Up de Fantasy Nails. Aquí no les enseñé los productos, ¿verdad? Pero ahí se puede ver al fondo la tapita del Shine Up. Es un acrílico, un cover muy bonito, brillante, me gusta. Tiene unos destellitos muy, muy bonitos. Aquí, como les digo, ahí hice la técnica de 3 perlas. En la primer perla como que estaba muy aguadita y simplemente esperé a que tuviera un poquito más de consistencia para poderla moldear súper bien. Aquí fíjense cómo es que le doy unos toquecitos en el área de cutícula para poderlo ay, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Bueno, acomodar bien el acrílico en esa área. Aquí pasé al dedo pulgar y el meñique también van a ir del mismo color, porque les digo que voy a estar haciendo un French en pico, y en esta voy a estar haciendo un French regular con gel semipermanente con los liners. Y es un diseño muy muy sencillo, pero de verdad de esos que lucen bonitos. Bueno, yo quería algo así, simplemente quería tener mis manos arregladitas. ¿Saben qué? Que tenía en mente un diseño y terminé haciendo otro, pero pues en realidad sí me gustó. De verdad que son diseñitos que pues van con todo, te lucen. Y pues sí, estoy muy contenta, chicos. Le doy gracias a Dios por un año más de vida. A mí me encanta mi cumpleaños. De verdad que mi esposo dice que le encuentro de especial, que a él le da que a él no le gusta celebrar su cumpleaños porque se hace más viejo. Pero yo le doy gracias a Dios de que me da un año más de vida, un año más de conocimiento, y que espero que me dé muchos años más
para poder seguir aprendiendo y haciendo cosas que me gustan. Cambiando de tema y volviendo al diseño, aquí simplemente voy a estar haciendo las líneas que les dije, el French, y aquí un tipo French, pero solamente unas líneas en todo el marco de la uña. Y chicos, si ya llegaron hasta aquí, por favor déjenme su like, suscríbanse, es gratis y a mí me ayudan mucho. Y coméntenme qué les pareció el diseñito, si les gustó, si no les gustó, qué les pareció. Y a mí me gusta tenerlas aquí. Ustedes saben que yo estoy aquí para compartirles lo que más me gusta. Chicos, volviendo al diseño, aquí quería hacer un tipo French, pero como con una línea de separación en el medio. Y al estarla haciendo, me gustó más cómo quedaba completo. Y de una vez la terminé. Aquí lo hice en cámara súper rápida para no tardarme. Y que no se perdieran de cómo lo hice. Así es de que lo hice en simple. Así lo quería dejar. Y ven cómo terminó, pues, tapándolo todo. Y en esta uña iba a hacer unas florecitas, pero sentí como que las florecitas yo las quería hacer de colores. Así es de que no iba nada con el tipo de uñas. Y simplemente decidí poner unos cristalitos. Y eso fue todo por este video. Estuve simplemente poniendo mi top coat de la marca KS en el shop, que yo tengo a la venta. Y sería todo por este video, chicos. Espero que les haya gustado. Los veo en otro videíto. Bye.